Vamos a continuar ahora con nuestra investigación de arreglos. Y tal vez vamos a encontrar punteros. Tal vez. Vamos a ver. En la semana pasada vimos arreglos de una dimensión y vimos que es posible asignar valores afuera del orden que ellos aparecen en el arreglo, no problema. ¿Y qué fue la última de ayer? No, okay, solo vi pues vamos a iniciar ahora con programa 62. Bien. Ahora vamos a ver un arreglo de dos dimensiones. Un arreglo de dos dimensiones es solamente un arreglo que contiene otro arreglo. Uno o más, otro arreglo. Y es un arreglo de dos dimensiones. Entonces, en este programa vamos a incluir nuestra stdio.h como normal. Vamos a definir con el preprocesador de C un constante que se llama meses y asignarle el valor de 12, y vamos a definir una constante con el preprocesador de C que se llama años sin el tilde en el N, porque si no le gusta acentos y caracteres especiales, y vamos a darle el valor de 5. Después vamos a declarar nuestra función main con una función sin argumentos que va a regresar un entero. Después tenemos un const, float, lluvia, años, mesas, igual. Ah, muchas cosas aquí. Well, const es solamente a declarar sin el preprocesador que esta variable no se permite a cambiarse, a modificarse en ninguna manera, solo puede leerle. Entonces, es más o menos mismo de este tipo de const. Solo que este tipo de const no ocupa espacio en memoria. El preprocesador va a reemplazar todos los lugares, en este caso que dice años, como aquí y como, pues, yo no sé dónde más, con el número 5 literalmente. Aquí, cuando declaramos un const en esta manera, actualmente va a reservar espacio de memoria y va a guardar el valor o los valores en el espacio de memoria y va a marcar este espacio en memoria en manera que dice no podemos modificarle, él es un constante. So, la diferencia de constante en esta manera y en constante en, con el preprocesador es uno usa memoria, el otro no. So, esto va a usar memoria. So, tenemos un const, es un float, so, sabemos que es un float, son partes cosas con partes decimales, y se llama lluvia, y es un arreglo y sus elementos se llaman años, pero cada uno de sus elementos de años pueden hacer elementos también que se llaman meses. Entonces es porque es dos dimensiones. Tiene la dimensión normal años
pero tiene la dimensión también después de meses. Y aquí tenemos una asignación. So vamos a asignar, ¿qué vamos a asignar? 4.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Que son cada uno floats, tiene partes decimales 4.3 a 3.0, 2.0, y separada por comas, y son 12. Entonces, en el primer elemento, vamos a guardar estos valores. ¿Y cómo se llama el primer elemento? Cero. Porque los arreglos de C son arreglos de vectores. No son arreglos asociativos como PHP. Son arreglos de vectores. Entonces, el primer elemento de un arreglo se llama cero. El número cero. No el numeral cero. El número. El valor cero. Y el segundo se llama 1, donde vamos a guardar esta. Entonces, año 0, vamos a guardar 12 valores. Año 1, vamos a guardar 12 otros valores. 12, año 12, 2, 12 otros valores. Año 3, 12 otros valores. Y año 4, 12 otros valores. Tenemos 5 años que se llaman 0, 1, 2, 3 y 4. Y mira, el tamaño años, el valor es, por cierto, 5. Entonces, el primer dimensión del arreglo que va a representar años tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, que se llaman 0, 1, 2, 3 y 4. Y adentro de cada uno de sus elementos, vamos a guardar meses, 12 valores. So, año 0 tiene 12 valores, y si queremos de referenciar los valores, también son vectores. Entonces, valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 0 a 11, 12 valores. Entonces, es posible hacer año 0 o lluvia 0, 0. Lluvia 0, 0 dice año 0. El valor 0 es lluvia 0, 0. Si decimos lluvia 2, 3, es lluvia 0, lluvia 1, lluvia 2, lluvia 3. Oh, lluvia 2, disculpa, lluvia 2. Y el tercer elemento, 1, 2, 3. Es lluvia 2, 3. Entonces, tenemos la asignación de todos los valores, 5 valores de la primera dimensión que representa años y 12 valores cada uno de la segunda dimensión que representa meses, que representa el monto de lluvia que tomba en este mes, parece. So, esa es la asignación y la declaración de un arreglo de dos dimensiones aquí. Y mira la asignación de la primera dimensión y la asignación de cada uno de los segundos dimensiones son adentro de llaves. Es porque tenemos dos pares de llaves. Este par de llaves por años, este par de llaves por meses y valores.
Después entramos en nuestro programa y en el programa vamos a declarar dos enteros, uno que se llama año, la otra que se llama mes con minúsculas, entonces no es lo mismo de estos, y sin asignar valores, solamente tiene declaración. Después tenemos dos floats que vamos a declarar, que estamos declarando. Uno que se llama subtot, como subtotal, y el otro que se llama total, que no tiene asignación tampoco. Entonces, cuatro valores aquí que parece que vamos a asignar algo más tarde. Aquí tenemos inputs para poner una cadena de caracteres a la pantalla. Entonces, inputs, año, lluvia, pulgadas. So, parece que tal vez esto va a ser nombres de columnas o algo, parece. Después tenemos un for. For año igual cero. Entonces, finalmente tenemos una asignación de él. Total igual cero. Tenemos una asignación aquí. Año es menor que años. Años, lo vi, es defined de 5, arriba en el preprocesador. So, vamos a continuar cuando el año es menor que años. El momento que año es igual o mayor que años, vamos a terminar esto por. Y vamos a incrementar año por uno cada vez que terminamos el for. So, adentro del for, tenemos otro for. Este es muy, muy, muy poderoso. En este for, tenemos por cada año, vamos a hacer un for de mes igual cero, subtotal igual cero, y mes es menor que meses. Meses, recuerdas, es 12 por el preprocesador. Y cada vez vamos a terminar a incrementar mes por uno. Entonces, por cada uno de los años, vamos a hacer 12 meses. So, cuando año cero va a entrar aquí, va a poner mes a cero hasta 12. Y cada uno de los 12 veces vas a incrementar el valor de subtotal más igual lluvia, año, mes. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Tiene una gran asunción. Tiene la asunción que subtotal al momento de declaración aquí. Discúlpame. No le vi. Mira esto for. Y mira esto for. No le vi. Debemos regresar un momento. Mira. En este for no solamente vamos a asignar cero a año, pero también con un coma. En el mismo campo, el primer campo del for, vamos a asignar cero a total cuando entramos el for. Entonces, vamos a iniciar total por cero. Y aquí vamos a asignar cero a mes y también vamos a asignar cero a subtotal. Entonces, son asignados. Entonces aquí, subtotal más igual, lluvia, año, mes. So, la primera vez que entramos aquí, lluvia, año, cero, mes, cero. 4.3. Entonces más igual, 4.3. 0 más igual, 4.3, es 4.3. Después regresa aquí, va a incrementar mes. Entonces, aquí, más igual, año, que es 0 y 1 mes,
4.3 otra vez, más igual 8.6. Y después 4.3 otra vez, y después 3.0, hasta la fin de este elemento, o hasta la fin de los elementos de meses en el elemento de año cero. Después, él va a imprimir con 5 espacios por ciento D, que es igual a 2000 más año. Año es cero. So 2000. Y el subtotal, que es la suma de todo esto. Y después, él va a decir que total es igual a subtotal. Total se inició con cero. Y vamos a asignar, a agregar a esta, a este valor. Yo no sé cuál es. Grande. Y fin de el for adentro, regresamos y vamos a incrementar el for afuera. Por uno a año, año ahora es uno. Entonces vamos a trabajar con este elemento de año y sus 12 elementos de meses. Y otra vez, aquí, él va a agregarle todo. Él va a reiniciar su subtotal, y él va a reiniciar su mes, y él va a agregar y sumar todos los valores. Después va a escribir, usando dos espacios, por ciento D, que es 2000 más 1. 2001, y usando 15 espacios y un decimal para escribir el subtotal de todos estos números. Y va a agregar el subtotal de estos a la total completo. Va a regresar y va a incrementar año otra vez para trabajar con esta fila. Y lo mismo, y después esta fila, y finalmente el última fila. Y cuando él está listo, él va a venir aquí y va a imprimir con línea nueva el promedio es por ciento punto uno F. Entonces, él va a dividir total por años. Y él va a escribir el resultado con imprecisión de un decimal. Y cualquier número de espacios que son necesarios para escribirle. Porque no especifica cuántos. Solamente tiene una especificación de un decimal. Después, va a decir promedios mensuales con dos líneas, y después él va a poner, parece, nombres de columnas: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, bla bla bla. Y después él va a usar un for para escribir valores. So, for meses igual cero, meses, mes igual cero, disculpa, mes es menor que meses, que es 12, meses más más, y adentro de este for, otra vez, él va a iniciar año a cero, subtotal a cero, y él va a continuar esto por hasta el punto que años es igual o mayor que años, y él va a incrementar cada vez año, y él va aquí subtotal más igual lluvia año mes.
I know. Zero. Donde se incrementa mes es cero. Oh, yo veo, él va por mes. Entonces, él está buscando solamente al primer valor, el primer valor de cada uno de las segundas dimensiones. Y él va a agregarles el primer valor de la dimensión cero, aquí. Esta por la primera, después esta, después esta, después esta, después esta. Y después va a dividirle para obtener el promedio de lluvia por eneros de los años. Después él va a incrementar meses por uno para obtener los febreros. Después va a incrementar mes otra vez para los marzos y ya, hasta todos los diciembres. Después, y cada vez él va a escribir usando un lugar de precisión, el subtotal divide por años, que es 5. Para decirte que a cada mes, ¿qué es el promedio? Y después, línea vacío. Y fin de programa. Vamos a ver. Muy poco código por muy mucho trabajo, parece a mí. Sí, parece. Ok, so vamos a abrir y es programa 62. So GC menos wall menos O2 menos home prog 62 prog 62 2. ¿Gusta hacerlo por ejemplo? CD, CC, clase, punto com, C. ¿Qué más? No errores. Y vamos a correrle. Prog 62. Oh, mira, esta fue las sumas de cada uno de los elementos de la segunda dimensión de cada año. So, un año tuve 32 pulgadas, 37, 49. Y te da el promedio por 5 años. Y después, los promedios de meses por los 5 años. Usando arreglos de dos dimensiones. ¿Esos datos de dónde los sacaste? Porque parece que no es de hemisferio norte. Tengo, no idea, son imaginarios los datos. Sí, son de otro planeta. Hay más lluvia en enero, siempre, febrero, sería el invierno, el verano en el hemisferio sur. Sí, parece, yo no sé. Tengo no idea de dónde ven. Son solamente entonces, el código otra vez para obtener todo esto. So, fours adentro de fours son muy poderosos para obtener promedios de meses, este, y para obtener promedios de años. Fours adentro de fours. Puede obtener mucho trabajo con esta. Y con arreglos de dos dimensiones tenemos mucho datos organizados. ¿Me pregunto, Richard? Sí. Si tienes errores en algún
uno de los ciclos, en el final del ciclo, puedes accesar equivocadamente datos de otro renglón, ¿no? Si tenemos errores, ¿dónde? ¿Aquí o...? Por ejemplo, en la línea 26. Línea 26. En la comparación entre meses. Aquí. Sí, el fin del ciclo. Si pones ahí menor e igual, va a llegar un momento en que vas a leer 13 meses. Si vas a menor o igual, ajá, él va a regresar aquí y él va a acceder en el elemento que no existe. Entonces, su valor no es predictable. Ajá. Tal vez va a ser cero. Okay. Tal vez va a ser la letra Q, tengo no idea, no está definida. Si vamos afuera de las fronteras del arreglo, no está predictable qué vas a hacer. Si estás leyendo afuera de las fronteras, no vas a hacer daño al compu o al programa, pero los resultados no son predictables. Pero si estás escribiendo afuera de las fronteras de un arreglo, buena suerte. Tengo no idea dónde vas a escribir qué. Y tengo no idea qué estaba allá antes de reescribirle y destruirle. Espero que no fue importante. Y no es posible que en este caso en este arreglo, cuando accesas el mes 13, que vayas a accesar el renglón 12. Es posible que si la asignación lo puse todo esto en algún tipo de orden. Pienso que en el 13 tal vez vamos a encontrar año 1, el vector por año 1. Y después esta, tal vez va a ser 14. Tal vez. Pero como dice, no es predictable. No es predictable. Es el compilador, al tiempo de asignación, va a preguntar al sistema operativo cuál es disponible. Y el sistema operativo dice para qué. Y el compilador va a decir, por esto. Póngale en memoria, dime cómo puede accederle. El sistema operativo va. Tengo no idea de dónde. Es un resultado indefinido. Es indefinido, por cierto, si vas afuera. Por el estándar, ¿no? Entonces, si vas a también por año 5, también no es definida. Tenemos solo año 0 hasta 4. ¿Qué onda, bien? No hay error de error time. No, ¿qué no error. Dices? ¿Qué onda? No error. No, pues sí, yo estoy en el cabal. Como política que el programador sabe lo que está haciendo. No, pero va a estar entonces, en un no te pone restricciones en ese sentido. ¿Eh? Y en asemblador, él no es ligero, es rápido, es compacto, no tiene muchos errores para ayudar al usuario no a destruir, y también tiene acceso a nivel muy bajo. Tal vez el usuario quiere destruirle. Y si no va a preguntar, dice, ok, si quieres destruir el tabla de vectores, bueno. Si quieres reescribir el CMOS, bueno. Si quieres destruir tu disco duro y tu partición, bueno. Porque son programas F-Disk. Él va a destruir particiones, escríbense. So, él no tiene limitaciones que dice, tú vas a destruir tu partición. Él dice, ok, vamos a destruir la partición que quieres escribir allá. ¿Tu nombre? Ok. ¿Por qué se usa? Sí, para escribir estos tipos de programas. Entonces, no se preocupa, sí. Dice, ok.
En este caso el programador es el que tiene que conocer las limitantes del programa para no acceder datos que no estén dentro No escribir donde no tenemos alocación de espacio, especialmente no escribir. Leer va a ser feo, pero escribir, tenemos pizza al muro, huele mal, cosas mueren, es horrible. precaución. Y también es porque avisamos a todos los principiantes especialmente, pero en general a todos los programadores de C. ¿Dónde es tu respaldo de todos tus datos importantes en tu compu antes de compilar y correr programas? Programadores de 20 años, a veces ellos tienen mal día, olvidé iniciar un puntero, destruye su disco duro. Y no es está destruido. Respalda tus datos. Otra pregunta. Ok. Vamos a ver para divertirnos un poco. El puntero. Bien. Sí. Vamos a ver el puntero. ¿Cuál es el puntero? ¿Qué es? ¿Qué es un puntero? El puntero es una cosa que tenemos todo miedo. Es como usuarios de ambientes gráficos cuando les dice abro un terminal. La pantalla negra. El puntero es como la pantalla negra en programación. Pero no realmente. Un puntero es un concepto muy, muy fácil. Es una dirección en memoria. Nada más. Un puntero es una dirección en memoria. La dirección de este espacio en memoria 0F22236A. Yo no sé. Es el lugar en memoria, su dirección específica que puede decir vaya y obtiene para mí los contenidos. Es un puntero, nada más. Una dirección de memoria. ¿Cómo obtenemos punteros para usarle? Bueno, en dos casos es fácil, es automático. Cuando estamos trabajando con cadenas, que no existen, se recuerda, son arreglos de caracteres que terminan con un null, es una cadena, un string, pero son arreglos. O arreglos normales, como el arreglo que vimos en programa 62. El nombre de un arreglo es la dirección del primer elemento en el arreglo. So, si tenemos un arreglo de caracteres, un string, la dirección donde está guardada en memoria el primer carácter del string es el nombre del string. ¿Te recuerdas? Escribimos string con esta. Pero es un tipo char. Decimos char, nombre de string y un número para decir cuántos caracteres. El nombre, sin todas las partes aquí, solo el nombre, puro nombre, es el puntero, es la dirección del primer carácter, por un string o por cualquier tipo de arreglo. Un string es solamente un arreglo, cualquier arreglo, el primer elemento. Su dirección de memoria, donde vive el primer elemento de cualquier arreglo, de cualquier número de dimensiones es relevante, es su nombre. Entonces vamos a ver qué pasa.
Tenemos el programa 63 en include standard IO.h como normal. Y tenemos por el preprocesador la definición del constante que se llama tamaño sin en ñ, porque si no le gusta caracteres especiales, que es 4. Y tenemos el programa main, que no quieres argumentos y regresa en entero a latín. Tenemos declarada 2 variables de tipo short. Recuerda, short es un tipo de entero, no tiene partes decimales. So tengo un short que se llama fechas, pero no solamente es un short, es un grupo de shorts. Es un arreglo de shorts. Es un arreglo de 4 shorts, porque tiene dimensión de index, de tamaño. El número de dimensión que ponemos aquí muchas veces se llama su index. Entonces tenemos 4 lugares para guardar fechas, parece, que son shorts. No sé cómo esto se ve, pero vamos a ver. Y tenemos también otro short que se llama index. Ninguno de los dos tienen asignación. Vamos a asignarle en el programa espera. Tenemos aquí, mira esta notación. Esta es como declaramos un puntero. Aquí estamos declarando un puntero de tipo short. Entonces vamos a guardar en este puntero de tipo short, que se llama PTI, puntero en T, puntero I, algo, una dirección. Espero que va a ser en dirección de un short. Espero, no sé, vamos a ver. Pero tenemos declarada un puntero aquí, donde podemos guardar una dirección. Y es un puntero, específicamente un puntero de tipo short. Entonces espero que vamos a guardar en PTI una dirección de un lugar, la dirección, un lugar donde está un short. Sí. Yo tenía idea de que cuando dices que es un puntero es a un elemento short. O sea que no, el short. Bueno, well, you know, short es un tipo de variable, no es un elemento. Es un tipo de variable, es un tipo de entero. Que en algunos tipos de arquitecturas tiene menos bytes de un entero. Un entero normalmente tiene en 32 bits 4 bytes. Y es posible que en short tiene solo 2. Vimos que en nuestros compus con Linux, que no en short es el mismo tamaño de un int. Pero es posible que en otros sistemas operativos short ocupa menos bytes de un int. Pero es un int. Y aquí tenemos un puntero por un int de tipo short, que se llama PTI. Tengo no idea qué vamos a hacer con eso. Vamos a ver. Tenemos un doble aquí, que se llama cuentas. Pero es una colección de dobles, porque es un arreglo que se llama cuentas, que tiene también 4 elementos. Entonces, es un arreglo de elementos de dobles. Esta es un arreglo de elementos de short. Esta es un arreglo de elementos de dobles. Recuerdas que un doble ocupa mucho más memoria, mucho más espacio en memoria, porque tiene mantiza, tiene muchas partes. Y pienso que ocupa 8, 12 bytes de memoria por un doble. Vamos a ver.
y en short solamente 12, 4 bytes. Entonces, un arreglo de short que tiene el mismo tamaño de un arreglo de dobles, debe ser mucho más pequeña, usa mucho menos memoria guardar esta que guardar esta. Vamos a ver, es parte del programa. Y también vamos a declarar un otro puntero, un puntero de tipo doble, que se llama PTF, puntero a float. Y pienso PTI es puntero a entero, pero PTF. So, tenemos un puntero que se llama PTF, donde podemos guardar una dirección de espero en doble. Y es como se llama, doble espacio asterisco, para decir es un puntero de doble, no es un doble. Tiene espacio para guardar una dirección de memoria, no para guardar en doble. Solamente en dirección en memoria, en puntero. Guarda direcciones en puntero. Entonces, un puntero de cualquier tipo debe ser más o menos el mismo tamaño, porque en lugar de memoria, es un lugar de memoria. Es irrelevante si en este lugar es el primer carácter de una cadena, el primer carácter de un arreglo de floats, el primer elemento de una cadena, un arreglo de ints. Es un lugar en memoria. Es un puntero. Entonces espero que un puntero tiene que 2 o 4 bytes, nada más. So, tenemos todos los variables, 5, 2 punteros, 2 arreglos y un short, que ningún tiene valor. Mira aquí, PTI, que es nuestro puntero a entero, que es un puntero de tipo short, igual fecha. Él no va a poner un valor de un elemento, él va a poner la dirección del primer elemento, que a este momento es probablemente vacío, no sé, no tiene, no asignamos un valor, tengo no idea cuál es. Tengo no interés. Aquí tenemos interés solamente en su dirección. Su dirección es el nombre del arreglo, fechas. Entonces vamos a asignar el elemento 0 de fecha, su dirección, al puntero PTI. So, tenemos la dirección. Aquí vamos a asignar al puntero F, que es un también puntero de tipo doble. Vamos a asignarle cuentas. Cuentas es el nombre de un arreglo de 4 elementos de dobles. Y vamos a asignar la dirección del primer elemento de cuentas a el puntero de doble que se llama PTF. So, tenemos direcciones de los primeros elementos de nuestros 2 arreglos. Aquí vamos a imprimir usando 23 espacios en string. Literalmente S-H-O-R-T, y usando 10 más espacios por otro string para escribir D-O-V-L-N. So, otra vez nombres de columnas parece. Después, nuestro for, index igual a 0. Index es menor que el tamaño, que es 4. Index más más, vamos a incrementar index 1 por 1 cada vez. Y cada vez vamos a escribir puntero más porciento de. Porciento de es index. So, la primera vez 0 hasta 3, porque va a correr 4 veces. Y
Por cierto, DSP va a escribir PTI, la dirección en memoria, que es un número, más index. Entonces, la primera vez, él va actualmente a escribir la dirección del primer elemento, porque index es cero, va a agregar cero a eso. Y también, por 110p, y por 110p, para escribir un puntero, va a escribir la dirección del primer elemento de PTF, el puntero PTF más index 0, que los dos representan los primeros elementos de nuestros arreglos, fechas y cuentas. Después va a incrementar 0 y después va a reimprimirle. Y aquí vamos a ver que PTI más index, él no va a agregar 1. Es la magia de punteros. No va a agregar 1. La segunda vez que estamos aquí, index es 1, ¿verdad? Se incrementa por 1. Él va a incrementar el puntero una vez por la siguiente posición. Un entero de enteros, un puntero de enteros, o de shorts, va a incrementarse por 4. Un puntero de dobles va a incrementarse por tal vez 8 o 12. Yo no recuerdo el tamaño de dobles, pero por el tamaño de dobles. Es el magia de punteros. Aquí decimos puntero más 1. Pero actualmente él sabe que él está en puntero de tipo entero. Entonces, el siguiente posición en memoria por el siguiente elemento es 4 direcciones más adelante. So dice puntero más 1 va a agregar 4 porque es entero. Y por doble él sabe que él está 8 o 12 más bytes adelante. Entonces el puntero más 1 por el doble va a agregar 8 o doble, yo no recuerdo el tamaño de un doble. Y es la magia de un puntero. Entonces vamos a ver las siguientes posiciones de cada uno de los elementos. Él dice, vamos a ver. La seguridad se cerró mi puntero más index 0, 1, 2, 3. So, es la adición de puntero más 0, que es la dirección de inicialización del arreglo de shorts y la dirección de inicialización del primer elemento de doble. Agrega 1 al puntero de short y él va de 8 a DA. So, 8, 9, A. 8, 9, 0. No, 8, 9, A. 3. Es un short. Sí, pero ¿por qué 3? Pues 8, 0, 9, 8, 0, 8, 9, 0, A. No, 0 es después de F. 0 es al principio. No, pues es al fin también. Pero va 8, 9, A, B, C, ¿verdad? No, no va
8-0-8-9-ABC. Entonces, 8-9-A-3. Uh-huh. Ok, so el agrega, eso se fue a 3 cuando agregué 1. Sí. Mira, 8-A-C-0. So, 9-A-B-C-D-E-F-0. 8. Lo agregué 8 porque 1 más el puntero de doble es 8. Y mira el siguiente, 8 más. Y el siguiente, 8 más. Porque cuando tenemos adición de punteros, él va a agregar no el número 0, es con 1, la siguiente posición en memoria donde vamos a guardar un otro de cualquier tipo estamos. Y si agregamos 2, la segunda, o 3, la tercera. No, disculpe. ¿No está frío el aire? No. Y aquí estamos agregando el siguiente posición por el short. Pero en actualidad agregamos nosotros 1, 2 y 3. Pero obtuvimos cosas muy diferentes. ¿Tu sistema es de 32 bits? Sí. Porque ahí veo que los punteros tienen una dimensión de 32 bits. Sí. Sí, en sistemas de 64 bits es probable que vas a ver números diferentes, pero el patrón va a ser consistente. ¿Pero se verían 8 bytes? Son 4. Estos son 4 bytes por 32 bits. 64 bits es 8. ¿Sí? 8 por 8. ¿Sí? 64. O sea, se esperaría que en un sistema operativo de 64 bits, esas. Sí, él usa 64 bits para guardar. Well, sí, él usa solamente 4. Depende cuántos bits él usa para guardar qué tipo de variable. Entonces. Solamente porque es un sistema de 64 bits, no dice que va a usar todos los 64 bits para guardar el entero. Pienso que él va a usar solo 4. No, es correcto, pero la. Entonces, para agregar 1, él va a agregar 4. De acuerdo, pero yo digo el actualmente dirección. La dirección más larga. Sí, debe ser más larga. Uh-huh. Sí. ¿Tú has visto o? No. ¿No? Estoy esperando por Magea Beta, Magea Release 2, y me voy a instalar 64 bits. Okay. Tuve hasta ahora solo 32 bits para mantener compatibilidad con programas comerciales que están disponibles por GNU Linux, pero no con código fuente. Entonces no tiene la manera de compilarle y muchas veces no tiene versiones 64 bits, no corrió. Pero ahora el mundo finalmente parece que se une con 64 bits. Entonces es nuestra primera introducción a punteros, direcciones en memoria y el concepto de adición de punteros. Poco diferente, pero vamos a ver que tiene mucho poder, porque él va a calcular para nosotros dimensiones, él va a calcular para nosotros dónde está la siguiente lugar, solamente para su tipo, el tipo puntero de tipo entero, vas a agregar menos byte por el siguiente de puntero de tipo doble que ocupa mucho más espacio para guardarse. ¿O preguntas? No preguntas. No preguntas.
tal vez vamos a ver uno más. Vamos a darte tiempo a digerir. ¿Digerir, correcto? Digerir punteros. Y vamos a regresar a arreglos. Oh, no, vamos a mezclar arreglos y punteros. Oh, cómo divertido. Cómo divertido. Vamos a revisitar un programa de la semana pasada. Pero vamos a hacerle esta vez el mismo programa de la semana pasada con punteros. En este programa, como normal, vamos a incluir nuestra header standard io.h y también vamos a definir nuestros meses por un constante de preprocesador por el número 12, que no va a ocupar memoria, solamente va a reemplazar las palabras meses en el programa antes de compilarle con el número 12. Y vamos a declarar un entero, nuestra función main de tipo entero, sin argumentos. Y vamos a declarar un entero que se llama días, que es actualmente una colección de días, específicamente 12 días, colección de 12 días, es un arreglo de enteros que se llaman días, que parece que va a representar el número de días en un mes. ¿Recuerda esta? De la mes pasada. Entonces tenemos 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 12 elementos. Recuerda, se llaman elemento 0 hasta elemento 11. 12 elementos. Y cada uno representa cuántos días tiene cada mes. Enero, febrero, marzo, noviembre, diciembre. So, es una declaración de un arreglo que se llama días, un arreglo de enteros que tiene meses elementos, 12 elementos. Y al mismo tiempo vamos a asignar a cada uno de los elementos enteros. Y tenemos también otro entero que se llama index. Podemos mezclar con solo una declaración de tipo index, arreglos y enteros normales. No es problema. Son todos enteros. Es relevante si es un arreglo de enteros o un entero. Es un entero. Pero no puede mezclar punteros de enteros en esta manera, porque es diferente. So, en el programa, mismo programa que el otro mes, la otra semana, index se inicia a cero. Vamos a continuar hasta el punto que index es igual o mayor que meses. Y vamos a incrementar index por uno cada iteración. Cada vez vamos a imprimir la palabra mes por 102D usando dos espacios para escribir por 100D. Y vamos a escribir index más 1. So, por el primer 0 vamos a escribir 1 por enero. Y después tiene por 100D día. ¡Mira esta monstruosidad! Es como vamos a dereferenciar un lugar en memoria para obtener su valor. Estamos aquí hablando de un lugar en memoria que se llama, que es días más index. ¿Qué es días? Días es el nombre de un arreglo de enteros. Entonces, días es la dirección del primer elemento de este arreglo.
más index, que se inicia a cero, la primera vez es la dirección de este elemento, ¿verdad? La dirección. Si queremos ver los contenidos de una dirección en memoria, vamos a dereferenciarle. Entonces, vamos a escribir la dirección en memoria dentro de paréntesis con esta y a decir queremos ver los valores, está el asterisco antes, dice de referencia el puntero. Obtiene el valor de este puntero. Un puntero más un número es solamente un otro puntero. Entonces, cada vez que tenemos nuestro for, él va a agregar el suficiente número de bytes para darnos la dirección del siguiente elemento. So, por 12 veces va a agregar el primer mes 0, después va a agregar 1, que debe agregar yo no sé cuántos bytes para ir al siguiente puntero, y 3 por el siguiente puntero, y cada vez vamos a dereferenciar su valor y vamos a pasarle a por ciento D. Y después la palabra día. Entonces, cuando estamos asignando un puntero, con un puntero de tipo entero, decimos int asterisco el nombre del puntero. Pero cuando queremos dereferenciarle después de la asignación, solamente usamos un asterisco y un puntero. Y él va a decirnos cuál es adentro de este puntero. Y él va a leerle con el correcto tamaño y cualquier. So, vamos a ver. Otra vez, cierra mi ventana por seguridad. So, programa 64. Y vamos a verle. Y mira, mes 1 tiene. Este es el resultado de dereferenciar mes o el puntero. Y en este caso, recuerdas, no actualmente usé un puntero. Formal, no tuve declaración aquí que dice int asterisco algo. Estamos usando solamente el nombre del arreglo. Es un puntero válido. Es un puntero absolutamente válido. Y estamos agregando a él index que incrementa por 11 veces para obtener el lugar de cada uno de los alimentos y a obtener su valor para dereferenciarse. Y el resultado mismo del programa que vimos en la mes pasada, donde usemos notación de arreglo tradicional. Está por puntero. Si le quitan los paréntesis, ¿veríamos la dirección? Si quitamos la paréntesis, vamos a dereferenciar días y agregar a él algo. Y él no va a incrementarse, so él va a darnos, pienso, 31, 32, 33, 34, pienso, porque la dirección es todo lo que es en memoria. Podríamos bien quitar el asterisco. Si quitamos el asterisco, vas a dar la dirección de memoria de cada uno de sus elementos.
días más lindos. No porque estamos escribiendo, yo no sé, no estamos escribiendo por puntero, estamos escribiendo por entero. Pero al mismo tiempo, en puntero es probablemente en entero, entonces probablemente que dices es correcto. Pero debemos usar por ciento P o por ciento Z. Por en puntero. Pero puede jugar con él para ver. Sí. Y para entender mejor qué pasa con los punteros. So, es nuestra introducción a punteros. Y vamos a ver más cosas en la semana que sigue. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Sí, un comentario. Más adelante vas a ver arreglos de apuntadores o... arreglos de punteros, tal vez, yo no sé. Y arreglos de apuntadores a apuntadores. Solamente si quieres escribir en sistema operativo. Es que usan sistemas operativos, ellos tienen arreglos de punteros, ¿ves? Divertido. Oh, sí, tres dimensiones de arreglos, de tipos mezclados. Sí, qué divertido. Corte tus venos ahora y más fácil. Otra observación, ¿no? Gracias. Gracias.